Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, welcome back, welcome back. How are you today? Are you ready for your English class? Where is everybody? I don't see nobody. Action like Jesse Jackson, ready for action. How are you, Hugo Carranza, Wilfredo, Claudia Ramos, May Salguero, Mauricio Torres? Welcome, welcome, welcome. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están en este lindo jueves? ¿Cómo me los trata la buena vida en cuarentena? Gracias, teacher. Bien, bien, bien. Gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, decimos, porque aquí estamos nuevamente. Claro, ya. Para las prácticas. Ya que estamos, ya es ganancia. Correcto, correcto. Sí. Dígame, Hugo. ¿Cómo está, don Hugo? How are you? Fine, teacher. Fine, right. Thank you. Okay. Bienvenido. Hello. Teacher. Yes. Hello, Claudia Ramos. Hello, teacher. What's going on? How are you? ¿Cómo está? Yes, fine, thank you. Very good. Alex. Hello, Alex. How are you, Alex? Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Okay, gusto de verle de nuevo. May Salguero. Mel. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, aquí tratando de salir con todo. Okay, está bueno, está bueno. Que hoy sí le han dejado tarea a todos los niños, no sé si los demás les ha tocado igual. Ah, ok, me imagino que sí. Vamos a ver quién nos ha saludado. Mauricio Torres, how are you, Mauricio Torres? How are you? Good night. Good night, good night. ¿Quién más? Alex, what's going on, Alex? Hello, Alex, ¿estás allí? Yes, I am fine, teacher. Okay, all right. Okay. All right, guys. We're going to get started. I would like for us to move on. We're going to look at the platform. Vamos a empezar en la actividad que está en la 1.11. By the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing. Events after reading and discussing three interviews about schedules. No sé si vieron una imagen que les mandé temprano sobre un reloj. ¿Sí? ¿Lo vieron? Donde de un reloj.
Ok, eso lo mandé porque ahora vamos a estar viendo lo que son horarios, schedules. Ok, así que buzos. ¿Qué es lo que necesito a la mano cuando voy a ver el video? ¿Qué es lo que necesito a la mano cuando voy a ver el video? ¿Qué dice Mr. Santos que necesito? En esta mano. ¿Y en esta mano qué necesito? Necesito una libreta y un lapicero. Ahorita no sé dónde dejé las mías, pero ya las tengo que ir a traer. Pero necesito que todos vayamos por nuestras libretas y lapiceros. Very good, Mauricio. Okay, es muy importante, guys, que tengamos a la mano lo que es el lapicero y la libreta, okay, porque yo necesito que usted, cuando está viendo el video, usted ve una palabra y usted dice, ¿qué es esa palabra? Plap, la va a escribir. ¿Qué quiere decir esa frase? Plap, la va a escribir. Ah, eso que dijo el teacher, eso, plap, lo va a escribir. Y después yo le voy a poder dar retroalimentación, ¿verdad? El hecho del esfuerzo que se necesita de estar escribiendo con la mano, con el lápiz, está viendo el papel, está moviendo la mano, está sintiendo el papel en la libreta. O sea, todos estos sentidos están activados. Eso hace que su aprendizaje sea más concreto. No es solamente aquí está en la pantalla, aquí está en línea. No. Necesito que físicamente se involucre, mentalmente, físicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Necesitamos absorber el lenguaje. ¿Alguien levantó la mano allí? No me fijé muy bien quién fue. Alex, dígame, Alex, ¿le puede quitar silencio a su micrófono? Alex. Yo. Dígame, Alex. Sí, una consulta. Claro. Antes de pasar, bueno, vamos a pasar al 1.11, ¿verdad? Sí. Pero hace unos minutos yo estaba realizando el del 1.10. Ok. Las preguntas ahí que habíamos que hacerlas. Ok. Pero sé que a mí todas me salen error. Ah, ok. Las he escrito bien. Ok. Ese es el tipo de preguntas que me gusta que me hagan. Por eso estoy yo aquí. ¿Verdad? El joven ya empezó a hacer el 1.11. El joven está confundido o trabado allí. No sabe qué hacer. Por eso estoy yo aquí. Gracias, Alex. Me dijo que era la 1.11. Ok. No, le estoy preguntando. Yes, la 1.10, la que están. Esta. Ah, ok, vaya. ¿Todos estamos en la 1.10? Ok, todos necesitan estar en la 1.10. Yes. Ok, está bueno. Estoy viendo que alguien más levantó la mano. Quiero ver. May, hola May, dígame May. ¿Le puede quitar silencio su micrófono, May? Dígame. Yo creo que el problema que le ha de estar dando, porque a mí me pasó también, que a las preguntas le estaba poniendo el signo de interrogación, pero... la frase tiene que ponérselo. Yo creo que ese es el error que le está dando. Ok, puede ser. Gracias. Sí, porque es cierto, yo todas se las he puesto. Ok, sí, porque la interrogación ya está aquí, ve. Aquí está ya, ve. Ya está incorporado, no hay que escribirlo. Ok, para repasar, número uno. What time, everybody, repeat. What time... Repeat, no los escucho. What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? Va, y no lleva el símbolo de pregunta porque ya está acá. Okay, la otra. Number three, repeat. Does this class
Does this class start at 8 o'clock? Start at 8 o'clock. Ahí llevo un punto, no sé por qué. Qué raro. Number 4. When do you study English? Number 5. Do you and your friends repeat? Do you and your friends play sports on weekends? Okay, ahí están, ve. Otro error que le puede dar, que para sacar el apóstrofe de o'clock, a mí no me lo tiraba la computadora, pero es shift 39. Ah, ok, shift 39. Ok, gracias. Ok. Vamos a ver la actividad. ¿Quién nos sigue? Que era la 1.11. ¿Listos? Yes. Ok, si mira algo en el video, una palabra, una frase, sea algo de pronunciación, sea algo de significado, usted lo puede escribir y posteriormente lo vamos a ver. Listen, please. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing 3 interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing 3 interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black,
Rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. All right. Back in action like Jesse Jackson. Para esta actividad, lo que vamos a hacer es, vamos a practicar. What's your schedule like? La lectura. Esto es para que practiquen pronunciación. Así que en este momento quisiera que me preguntaran si tienen alguna pregunta sobre alguna palabra, si tienen alguna pregunta sobre el significado de algo, etc. Okay, Alex levantó la mano. Sí, la pronunciación de la del primer de Mike, perdón, ajá, de Brittany Davis. Cabal el primero dice what's your exchange? Schedule. Repeat. Schedule. It's schedule. 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 Todos repitan. Schedule. Schedule. Mm-hmm. Okay. Vamos a empezar. Mauricio levantó la mano. ¿El significado de esa palabra? Schedule es como tu horario, digamos, a las 8 me levanto, a las 8:10 me tomo un café, a las 8:20 empiezo a calentar, a las 8:30 empiezo a correr, a las 9 termino de correr. Es como un programa. That's right, es tu schedule. Uh-huh. Uh-huh. Aquí le está preguntando el schedule de clases. Ella le dice, mi clase empieza a las 8. Y me levanto a las 7, tomo el bus a la escuela. Uh-huh. Okay, vamos a practicar. Mauricio Torres, ¿tiene otra pregunta? No. No, okay. Les voy a quitar el micrófono a todos porque los quiero escuchar repetir. Ready? Repeat, please. What's your schedule like? Oops, les puse el micrófono en vez de quitárselos. Sorry. Okay, ahí está. What's your schedule like? What's your schedule like? My classes start at 8 a.m. My classes start at 8 a.m. So I get up at 7. So I get up at seven and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My own time to study is in the evening. From 8 until midnight. Okay. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el vocabulario en esta sección? My only time to study. Yeah.
¿Nadie? Alex, dígame. Yes, el significado de la palabra until. Until, hasta la medianoche. Hasta. Sí, hasta, porque dice, my only time to study, dice, mi único tiempo para estudiar is in the evening, yes, por las noches. From 8 until midnight. Desde las 8 hasta las 12 o medianoche. Okay. Mm-hmm. Gracias, Alex, por su pregunta. ¿Alguien más teacher, tiene otra pregunta? Ajá. Yo tengo una pregunta. Dígame. Esa palabra donde dice, so when do you so study? Mm-hmm. Ese so, ¿cómo se utiliza? Ese so es igual que nosotros, como lo usamos nosotros en este sentido. El so tiene varios significados. Este es uno, ajá, de ellos. Es como que si yo te digo, o sea, trabajas y también haces gym. So, ¿cuándo estudias? ¿Verdad? Ese so es como una muletilla, digamos. Uh-huh. Es como un filler para llenar un espacio, básicamente. Ah, ok. O sea, de que prácticamente ahí solo dice, ¿cuándo tú estudias? Ajá, se le está preguntando, so, ¿cuándo estudias? ¿Cuándo estudias? Ajá, ah, okay. So, when do you study? ¿Cuándo estudias? So, when do you study? Porque le está diciendo, bueno, estás trabajando, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. ¿Cuándo estudias? Ajá, eso okay. Es como que no tiene lógica, ¿verdad? Como quien dice, so, estudias, trabajas, vas al gym, ¿cuándo te da tiempo para hacer esto, verdad? Por allí va la cosa. Correcto. Thank you, teacher. Yes, Wilfredo, thank you. Ok, vamos a continuar con el otro, Joshua Burns, website designer. Everybody repeat, please. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. Well, I get up at 6:30 a.m. And go for a run before breakfast. And go for a run before breakfast. For breakfast. Es bien copión lo que yo hago, hace él. How do you go to work? How do you go to work? I work at home. I work at home. Hey, qué chido, trabajar en casa. I start work at 8. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. Around one, I take a lunch break. How late do you work? How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Sometimes I work all night to finish a project. Okay. ¿Alguien tiene una consulta o pregunta aquí en esta sección del website designer? A project o a project. Ok, esa es buena pregunta. Hay gente que dice a, hay gente que dice a. A project, a project. Teacher, ¿cuál está correcto? A project o a project. Literalmente las dos. Okay. Puedes decir de las dos formas. Something I work all night to finish a or a project. That's right. Tú puedes decir a project o puedes decir a project. Gente en California dice a, gente en Texas dice a, gente en New York dice a, gente en Chicago dice a. Es lo mismo. Otra pregunta antes que sigamos. De esta sección. Ah.
Hugo, ¿está levantando la mano o está aplaudiendo? No, levantando la mano, teacher. Ah, ok. Vaya. Pregunta por ahí, es que escuché por ahí en el diálogo ahí entre los compañeros la palabra work o work. Ajá, ajá, vaya, esa es otra. Nosotros latinos tenemos una R fuerte. Nosotros decimos work, street, start. O sea, le damos mucho énfasis a la R. La R en inglés es más fácil, es más suave. Work. Work. Casi ni se escucha. Work. 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 Ajá, es una R suavecita. Work. 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 Uh-huh. Es más tranquila. Hugo, le vamos a dar un pequeñito training ahorita para que sepamos cómo levantar la mano. Okay. ¿Me puede ayudar don Wilfredo? Correcto, teacher. Don Wilfredo, por favor, explíquemele aquí a don Hugo cómo es que pueden ustedes levantar la mano. Ya lo atiendo, José. Vamos a ayudarle a nuestro amigo porque ya ahorita sí ya necesito que ya sepamos cómo levantar la mano. Dele, Wilfredo. Ok, gracias, teacher. Hugo. Hola. Yo creo que, bueno, estás en el cel, ¿verdad? No, en la compu. Ah, en la compu. Bueno, sí. Yo estoy en el cel. Allí, cuando tú le das clic, te salen tres puntitos donde dice más. Más. Entonces, ahí lo tocas y ahí te va a aparecer levantar la mano, chat, ocultar participantes. Y es la forma que se pone para poder darle al icono y ya te sale la manita. Ya. Yeah. De esa forma es que yo lo hago aquí en el cel. Sí, en el cel sí lo está haciendo y estaba poniendo acá. Bueno, ahí después le vamos a dar seguimiento. Sí, nos conectamos solamente usted y yo, o si no, tal vez ustedes dos se pueden conectar. Wilfredo, si me puede ayudar ahí, se conecta con el joven y me le ayuda, por favor. José, ¿cuál era su pregunta, caballero? Sí, buenas noches, teacher. Yo quería que nos aclarara un poco más acerca de cuándo usar Word y cuándo utilizar Job. Ah, sí, con mucho gusto. Vaya, la palabra work normalmente es usada como un verbo, no como un nombre. Y la palabra job normalmente es utilizada como un nombre, no como un verbo. Usted no va a decir, por ejemplo, yo le digo, yo trabajo en casa. Yo no le voy a decir, I job at home. Yo le voy a decir, I work at home. Pero si yo le quiero decir mi trabajo es, no le voy a decir my work is, le voy a decir my job is. ¿Sí? ¿José? Sí, sí, teacher. Sí, sí, claro, claro. Okay. O si usted quiere decir yo trabajo en Claro, I work at Claro. El verbo es work. Y ya le preguntas, ¿y cuál es tu trabajo? Yo soy recepcionista. No va a decir, my job receptionist. Va a decir, I am a receptionist. ¿Y qué haces? Mi trabajo es contestar el teléfono. My job is answer the phone. El verbo es answer the phone. Job es nombre. Work es verbo. ¿Estamos? Ok, estamos. Yeah. Ok. May levantó la mano. Dígame, May. ¿Puede quitarle silencio al micrófono, May? Y después vamos con Wilfredo. Según esta aclaración, por ejemplo, yo puedo decir I go to work o puedo decir I go to the job.
No, 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 no. En este caso ya cambiamos, o sea, el significado, porque aquí hay go, es el verbo, go. Sí, no, o sea, me refiero que si yo digo, yo voy a trabajar, como trabajar de verbo, I go to work. Mm-hmm. I go to work. Me quiero referir que voy hacia mi trabajo, I go to the job. I go to my job. Ah, sí, así es, así es. Usted puede decir, I go to work, o usted puede decir, I go to my job. So, allí el verbo cambia. El verbo allí es go, de ir. Y tiene doble función. Tiene doble función la palabra work. Se ve que no solamente la podemos usar como verbo, pero también se puede usar como nombre. Pero la palabra job, no. La palabra job solamente es como nombre. Teacher, ¿cómo voy a saber si voy a decir I go to work y I go to my job? Fácil. Si usted dice, yo voy a mi trabajo. I go to my job. Eso sería lo más correcto. Son verbos colocativos. May, ¿me escucha? Sí, sí, es que lo estoy escribiendo. Ok, so vamos a decir, I go to work o I go to my job. Es lo mismo. Wilfredo levantó la mano, dígame. Correcto, teacher. Ahí hay una palabra que dice get up. Get up. Esa se pronuncia, o sea, significa despertar, sí, o tiene, sí, otro significado. Vaya, tenemos la palabra wake up. Wake up. Quiere decir que despertás. Wake up. Wake up. Quiere, ajá, decir despertar, abrir los ojos, estar consciente. Ya desperté. Get up es el movimiento físico de levantarse de la cama. Get up. Por ejemplo, yo me despierto a las 6, pero me levanto a las 6:15. I wake up at 6. I get up at 6:15. Ah, okay. Mm-hmm. Son dos verbos diferentes. Get up es levantarse físicamente y wake up es el acto de despertar. Estoy despierto, ya no estoy dormido. I wake up. I wake up. I wake up. Mm-hmm. Okay. Okay, thank you, teacher. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta antes que continuemos? ¿Otra consulta sobre esto antes que continuemos? ¿No? Ok, vamos a hacer... ¿Sí? Una pregunta. Hugo, Hugo. Sí, sí, ajá. Estaba escuchando ahí la frase, la palabra donde decía la oración, I go to work. Y la pronunciación en inglés, yo voy al trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, la primera es, I go. Uh-huh. Se puede utilizar las dos, el ing, el going, o es igual o solo el go. Ah, bueno, depende de lo que quiere expresar. Si usted quiere decir, yo voy. Digamos que usted está hablando de su rutina. Usted quiere decir, yo me voy al trabajo a las 7 de la mañana. I go to work at 7 a.m. Ahí va a usar el simple presente. I go to work. ¿Por qué? Porque está hablando de una rutina, algo que pasa siempre. Usamos el simple presente. Yo tomo agua. I drink water. Yo escribo. I write. Yo recibo clases, I receive class. Todo eso es rutina, ¿verdad? Usamos el simple presente. Ahora, el going ya es cuando estás haciendo la actividad en el momento. Digamos que tú vas en tu carro, vas manejando y te llama tu jefe. Te dice, hey, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Te necesito aquí. Y tú le dices, hey, aquí voy para el trabajo. Tranquilo. Ah, I am going to work right now. Yo aquí voy para el trabajo ahorita.
Okay. So, el going se usa cuando estás hablando de lo que estás haciendo ahorita, en el momento con el que estamos hablando. Por ejemplo, yo te pregunto a ti ahorita, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Y tú me dices, estoy recibiendo clase de inglés. I am receiving, ahí está el ING, English class. Pero si tú me decís, yo te pregunto, ¿qué haces por las noches? Y tú me decís, ah, yo recibo clases de inglés. Allí ya no necesito el ING. Porque no estamos hablando de lo que estás haciendo ahorita. Estamos hablando de lo que haces rutinariamente. Yo te pregunto, what do you do at night? ¿Qué haces por la noche? Tú me decís, yo recibo clases de inglés. I receive English class. ¿Por qué? Porque es rutina, simple present. Pero digamos que ahorita te llama tu papá y te dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Y tú le decís, estoy recibiendo clases de inglés. What are you doing? I am receiving English class. Allí pones el ING. ING, correcto. O si yo te pregunto a ti, ¿qué está haciendo tu esposa ahorita? What is your wife doing right now? Tú me dices, ella está en la cocina cocinando. She is in the kitchen cooking. O she is cooking. ¿Por qué? Porque lo está haciendo ahorita. José levantó la mano, dígame. Sí, una consulta, teacher. Uh-huh. ¿El ING es exclusivamente para el presente continuo o se utiliza en algún otro tiempo? Se usa como gerundio, pero eso no lo vamos a ver ahorita porque este sí ya es un poco más avanzado. Solo les voy a dar una introducción por la pregunta que me hizo. Si yo te digo, por ejemplo, bailar es mi hobby. Ahí voy a decir, dancing is my hobby. Estoy usando un verbo en ing, pero no como verbo. Lo estoy usando como un gerundio, a gerund. Cantar me encanta. Singing is my love. ¿Verdad? Estoy usando el verbo como un gerundio. Quiere decir que estoy usando un verbo como nombre, como el sujeto de la oración. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más avanzadamente. Ahorita solo quiero que nos enfoquemos en el simple presente. Porque ahorita ya nos fuimos desde aquí hasta aquí, papá. Ya estamos en intermedio casi. Sí, no, sí, lo que pasa es que sí, me parece haberlo visto en algo que no era presente continuo y por eso me llamó la atención, Becky. O sea, sí, no, exclusivamente sí, sobre presente, ¿no? Continuo o se utilizaba en algún otro tiempo. Sí, no, el gerundio lo puedes usar como gerundio, el verbo ing. Uh-huh. Pero ese ya estamos hablando de un nivel intermedio. Ahorita enfoquémonos en simple presente. Ni el ing, ni el gerundio, ni nada de eso. Ahorita solamente simple presente. Porque nos estamos moviendo muy rápido. Ok, continuamos con Maya Black, rock musician. Repeat, Maya Black. Maya Black. Rock Black. Musician. What? Rock musician. Rock musician. Rock musician. Okay. They dice, what's your schedule? What's your schedule? I work at night. I work at night. I go to work at 10 p.m. And I play. And I play until 3 a.m. Until 3 a.m. What do you do at work? What do you do at work? Quiero que noten aquí que la palabra work no está siendo usado como verbo.
¿Cuál es el verbo en esta pregunta? What do you do after work? Do. Do es el verbo. No vamos a decir what do you do after job. No lo va a decir así. Eso no tiene sentido. Va a decir what do you do after work. What okay. do you do after work? ¿Comprendemos? After work. Yes. ¿Comprendemos? Yes. 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 Okay. Continuamos. I have dinner. I have dinner. Dinner. Then I take a taxi home. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? What time do you go to bed? Noten que dijo bed y no sleep. Porque puede decir también I go to sleep. Son dos. Una cosa es go to bed y otra cosa es go to sleep. Go to bed quiere decir que se va a la cama. Perdón, go to bed es que se va a la cama y go a to la cama. Sleep es que se va a dormir. Hay gente que no se duerme, se va para la cama pero no a dormir. Por eso no se duermen, porque ahí están viendo tele, viendo Netflix, viendo la novela, viendo el coronavirus. Por eso la gente anda toda deprimida, se levanta con la noticia, se duerme con la noticia y después no entiende por qué le duele la nuca, por qué se siente trabado, por qué le duele la cabeza, todo el estrés. Te duermes con estrés, te levantas con estrés. Dios guarde que te va libre. My mother. My mother, dice. La mamá lo expresa. Ok, continuamos. What time do you go to bed? What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. I go to bed at 5 in the morning. Ok. ¿Alguien tiene preguntas sobre el significado de alguna palabra o una frase en esta sección? ¿Una consulta, una duda? ¿Qué quiere decir la palabra taxi? El carrito amarillo. All right. quiero que noten aquí la frase que dice I have dinner. I have dinner. Quiero que noten que el verbo es have. Y quiero que noten que no está diciendo eat. ¿Verdad? ¿Por qué no está diciendo eat? Normalmente nosotros decimos I eat. Yo como la cena, ¿verdad? Pero en la cultura americana es muy común que los americanos no digan eat. Ellos dicen have. I have dinner. I have a coffee. I have a sandwich. I have a hamburger. I have a soda. Ok, lo que estás diciendo es que vos consumís eso. Vos te lo comes. Yo me tomo una soda. I have a soda. Yo me como un sandwich. I have a sandwich. Ok. Ese es un punto muy importante. Teacher, excuse me. Dígame. Es como que tuviese varios significados. Correcto. Tiene varios certificados. Por ejemplo, si vos decís, tengo un dolor de cabeza, I have a headache. Si vos decís, yo tengo un carro, I have a car. Si vos querés decir, yo me como una hamburguesa, I have a hamburger. Tiene múltiple significado para comer, para beber y para tener, en el sentido de que yo tengo una posesión y también para expresar un síntoma físico. Tú dices, yo tengo un dolor de espalda. I have backache. Tengo dolor de oído. I have earache. Tengo dolor de cabeza. I have a headache. Vaya, ese es para expresar el síntoma. Ahora vos querés decir, yo tengo una laptop. I have a laptop. Ahí ya es una posesión. Ahora tú quieres decir, yo me tomo una soda. I have a soda. Yo me tomo un café. I have a coffee. ¿Ok? Ojo con eso. El contexto te va a decir
cómo lo estás usando. Si lo estás usando como el verbo de tener, I have. Si lo estás diciendo como el verbo de que tú tienes el síntoma, I have. O si estás hablando de que estás comiendo, tomando algo, también I have. ¿Listos? Yes. ¿Listos? Ok, listos. So, en este momento lo que vamos a hacer es, los voy a poner en grupos, vamos a trabajar, no en grupos, en parejas, dos, 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 tres. Bueno, va a haber un trío, los demás van a ser parejas. Y lo que quiero que hagan es que practiquen los diálogos. Primero, un alumno va a ser Mike y el otro Brittany. Y después que terminen todo el diálogo, van a cambiar el rol. El que era Mike va a ser Brittany, el que era Brittany va a ser Mike y lo van a hacer de nuevo. De allí nos vamos al otro, el de Joshua Burns. Después nos vamos al otro, el de Maya Black. Viceversa. Primero uno es Mike, el otro es Joshua y después viceversa. ¿Comprendemos la actividad que estamos haciendo? Correcto. Sí. Ok. Nos vamos. Tiene que, acuérdese que le tiene que dar clic al icono que dice compartir, perdón, que dice entrar a sesión privada. Vamos, Claudia, Hugo y May, trío, José y Neto, pareja, Alex y Alex, pareja, Mauricio y Wilfredo, pareja. Nos vamos. Démosle clic a entrar a sesión privada. Mauricio, Neto, ¿qué están haciendo? Mauricio Torres, ¿qué pasó? Necesito que entre, Mauricio. Mauricio, Mauricio, Mauricio. I'm sorry, ahorita, ahorita, I'm sorry. Vámonos. Dejemos el teléfono a un lado. Ah, en el baño estaba, perdón. Yeah. Ok, necesito que entre, Mauricio. No veo que esté entrando y lo están esperando. Usted está trabajando con Wilfredo. Mauricio, necesito que entre. Ok, voy a mover a Wilfredo con Alex, mejor para que no esté solo ahí. Salud, Wilfredo. No los escucho, no los escucho. Los quiero escuchar leyendo. Es que no hemos podido compartir la pantalla. Ah, ok. Tiene que, para compartir la pantalla, tiene que presionar el botoncito que dice compartir la pantalla. Es un botoncito verde que se encuentra en la parte de abajo. Lo que pasa es que yo... Hola, Mauricio, ¿quedó solo? Sí, no sé. Ok, ahorita le voy a mandar de nuevo. Es que usted estaba con Wilfredo, pero como nunca entraba, mejor puse a Wilfredo con Alex, pero ya se lo voy a regresar. Sí, necesito que esté buzo con eso, porque si no me deja el alumno solo, y ahí está el alumno esperando, y estamos gastando el tiempo. Pero ahorita se lo pongo, Wilfredo y Mauricio. Ahí está. Mauricio y Wilfredo, practiquen, por favor. Ok. Mauricio. Hello. Quiero buscar. Por acá lo tengo. Tiene el. Sí. El diálogo. Ahorita veo. 2.2 creo que está. Sí, ahorita.
Es el 1.12. 1.12. Ok, los dejo, chicos. Necesito monitorear a los demás. Por favor, okay. Practiquen. Necesito que todos estén hablando. Nadie se quede callado. Voy a hacer yo más. Schedule life. Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. What you schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What did you do after work? I had dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. ¿Alguien sabe en la segunda conversación? Dice, will. ¿Qué significa will? Will I grab? Well. Es como bueno. Bien, o bueno, bueno, o bien. O bien, ajá. Ok, gracias. Ok, ¿seguimos igual o intercambiamos? Hay que rotarnos, si quieres yo voy a ser Mike. Ok, yo Brittany. Voy a ser el tercero, porque okay. Para que May practique lo de Brittany. Claudia sería americana. Sí. What's your schedule like? My class starts at 8 a.m., so I grab at 7 and take the bus to school. When do your class end? They end at noon. Then I have a job at the library. So where do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Ahora yo tendría que ser el tercero. Sí, y yo empiezo. Oh, okay. What you schedule like? My class starts at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end?
They end at noon. At noon. They I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. What's your schedule like? Well, I get up at 8:30 a.m. and go for around before breakfast. How do you go to work? I work at home. I say work 8 a.m. Around then, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work at night to finish a project all night. All night. Sometimes I work all night to finish a project. La siguiente, ay, no la alcanzo a ver, May, no sé si la puede. La tercera. What's your schedule? ¿Ya? Permíteme. Sí, ya. Yeah. What's your schedule to like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? Ladies and gentlemen, estaba escuchándolos a todos. Este tipo de actividades son muy importantes, guys. Que ustedes lean en voz alta, en inglés. ¿Por qué es muy importante? Porque usted me va a decir, teacher, ¿cómo voy a saber si lo estoy pronunciando bien? Teacher, ¿cómo voy a saber lo que estoy diciendo? ¿Ok? Todo eso, ¿se acuerdan ayer que les estaba mencionando que esto era como una frecuencia de radio? Cuando está, ¿te acuerdas de los radios viejos, aquellos que tenían una chibolita y allí estabas y pasabas y le hacías un poquito para acá, un poquito para allá y de repente, ¡pap!, agarrabas la frecuencia. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Ok, so el inglés, sí. El inglés así es, el inglés así es. Tú eres la antena. Tu cerebrito es la antena. Y lo que tú estás buscando es esa frecuencia del inglés. Va a llegar un momento que tu cerebro, ¡pap! Como cuando dicen que los que agarra como un momento de iluminación, dicen. ¿Ok? Así que usted puede leer, primero los escucha, los audios, y después léalos. Póngase enfrente del teléfono, grábese. Grábese. What's your name? Hágase un video. Mírese. Practíquelo. Vea cómo mueve la boca. Mire cómo mueve las manos, las expresiones de la cara. O sea, todo eso le va a ir retroalimentando el inglés. ¿Ok? No espere hasta que estemos en clase para que usted haga estas actividades. Usted las puede hacer en su tiempo libre. ¿Ok? Bueno, chicos, los tengo que dejar ir. Ya es hora, así que descansen, continúen trabajando en la plataforma. No es necesario que yo les vaya diciendo hagan tal actividad. Usted continúe. Si hace toda la plataforma en el fin de semana, excelente para usted. Le va a dar un certificado así, ¿ok? Así que échenle ganas, bendiciones y nos vemos el lunes. Bye bye. Amén, teacher. Bye bye. Bye bye. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Bye bye. Bye bye. Bye bye.